Paul Scheffer era su líder espiritual. Lo adoraban como si fuera Jesús. El documental de Netflix sobre Colonia Dignidad no solo ha sido un éxito en reproducciones, también ha reflotado heridas demasiado dolorosas. Una organización que al mando de Paul Scheffer, por casi 4 décadas, gozó de un poder e impunidad total dentro de Chile. Yo creo que el llamado, evidentemente, es para que la gente lo pueda ver, reflexionar y sobre todo sacar enseñanzas de que esto jamás se vuelva a repetir. Salo Luna y Tobias Müller escaparon del enclave alemán en 1997, cuando en Chile parecía inimaginable que en la idílica Villa Baviera, Paul Scheffer y su cúpula abusaran 1000 veces de cientos de niños. Es una organización criminal al estilo de la mafia, más sofisticada. Delitos económicos, delitos contra la libertad personal, delitos contra la vida, homicidios, torturas, secuestros, violaciones y abusos sexuales masivas de niños. Una historia de abusos a menores que en aquella época era difícil de creer, justo cuando ocurrían los primeros allanamientos en Villa Baviera. Entre quienes manifestaron su apoyo en 1997 estaba el entonces senador UDI por la región del Maule y hoy ministro de Justicia, Hernán Larraín. Centenares de efectivos de investigaciones, con decenas de automóviles, con metralletas, con violencia innecesaria. Eso, obviamente, forma parte de un montaje, de una campaña. Prefecturas de investigaciones, una cosa realmente inédita, se destina arteramente en contra de esto. ¿Alguien me quiere decir que es porque hay la denuncia de un menor en contra de un abuso de una persona determinada? Son declaraciones que también se habían dado en Televisión Nacional y que circulan hace años. Y que corresponde a una reacción inicial cuando se supo de estos hechos que eran nuevos en ese sentido de eventuales actos de pedofilia. Fueron reacciones eventuales que después fueron cambiadas y además expresé todo mi repudio y además dejé de tomar contacto con la gente de INEA, estamos hablando del año 97, nunca más tuve contacto. Quien ha defendido a parte de las víctimas por casi 25 años no cree que el actual ministro no supiera de los abusos en la colonia. El señor Larraín no se preocupaba por las víctimas, no conversó con ninguna familia, siendo senador de la región. Y al contrario, y que es lo que nos impacta ahora en el documental, estaba al interior de Colonia Dignidad, estaba en Colonia Dignidad. Todas mis actuaciones con Dignidad fueron siempre públicas. Es más, fueron tan conocidas que luego, en la próxima reelección, saqué la más alta mayoría de la región, más de mayoría absoluta. No hay nada nuevo y por lo tanto está bien que los chilenos conozcan esa realidad, pero que no se aprovechen políticamente algunos para otros fines. No solo hubo abusos a niños chilenos y alemanes, también en dictadura se torturó brutalmente a al menos 300 opositores a Pinochet y se estima que más de 100 fueron asesinados e inhumados. Colonia Dignidad sigue siendo un territorio de impunidad y de vergüenza para el Estado de Chile. 7 años que se lleva pidiendo el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte Suprema. ¿Y qué hacen los nuevos jerarcas? Ante la pasividad de las autoridades políticas de este país, se ríen de la ley chilena, se ríen. Han pasado 60 años desde que Paul Scheffer fundara Colonia Dignidad, 16 desde que fue apresado en Argentina y 11 desde su muerte. Sin embargo, las cicatrices aún están lejos de sanar.